Muy bien. Y bueno, pues, por otro lado, una de nuestras comidas favoritas en México definitivamente es la cochinita pibil. ¡Uf! ¡Ay, qué rica! Pedro Prieto lo sabe. Yo lo sé muy bien. Además, esta semana, como es viernes, oye, pero ¿a dónde se te va, hijo? Ay, Dios mío, no sé dónde se me va, pero lo van a ver al final del reportaje. Oye, ¿le comiste habanero? Porque va con habanero y todo. Uy, mira, madre mía, pues sí comí habanero, pero al final del reportaje. Lo que estuve descubriendo es la forma nueva de comer cochinita. En hamburguesa, en chilaquiles y muchas cositas más. ¿Ah, sí? ¿Quieren verlo? Vamos a verlo. Adelante, reportaje. En esta colonia San Rafael hemos visto muchos cambios, pero nada como el que hizo mi amiga, transformar un taller mecánico para convertirlo en el punto de reunión para los amantes de la cochinita. Bueno, por fin estoy con Carla, con mi amiga Carla. Dime, ¿cómo puede ser esto de cambiar un taller por la cochinita? Veíamos como el barrio de la San Rafael estaba cambiando. Ajá. Y veía cada vez que pasábamos por aquí un taller de coches que siempre estaba cerrado y decidimos investigar y pues aquí está. Me gusta porque es como un negocio local, es como negocio del barrio. La hacemos en un ataúd al carbón. En una cocción por 10 horas. Ajá. La hacemos al carbón, el carbón no da directo, entonces la misma cocción hace que no hierva y guarda sus mismos sabores y sus mismos jugos. Y aquí viene la gente a ponerse cochinillos, ¿no? Exactamente. ¿Te gusta la cochina? Sí, me como como 6 tacos, muchos, todos los que puedan. ¿Y nuestro amigo habrá probado el picante con la cochinita? Sí. A ver, ¿podemos verlo? You are very brave, ¿no? Vamos a ver cómo la cochinita se mete en su cuerpo. Muchos quieren. Cochi es amor. Porque tiene muy buenos efectos en las mujeres esta cochinita. A ver, ¿cuáles son los efectos que tienen las mujeres? Después de comer esta cochinita con esta salsa, no creo que lo puedes decir enfrente de las cámaras. Pero bueno, pues hazlo con las manos. ¿Cómo puede haber un punto de unión aquí para que no discutan por la cochinita? Me gusta el panucho. ¿Y a ti? La torta. ¿Y tu amigo por qué vienes? ¿Por la cochinita o por la salsa? Vengo por ella. ¡Ay, qué bonito! ¡Ay, qué bonito! ¿Y por qué dicen que el panucho está lleno de amor, Carla? La palabra lo dice. Panucho, amor. ¡Ah, claro! Es una lógica aplastante. Aquí dicen que los panuchos son sensuales. Es que, ajá, solo por eso venimos. ¿Ah, sí? Oye, pues nada, nos vamos, me voy de aquí, no vaya a interrumpir algo importante. Oye, que pasen buena noche, ¿eh? ¿Cómo se siente que esté su marido aquí comiéndose un panucho al lado suya? Muy feliz, muy feliz. Tenemos los tacos de cochinita, las tortas de cochinita, los panuchos, tenemos las gringas, tenemos los chilaquiles que van con una salsa de chile serrano, con cochinita arriba, tenemos la torta jumbo, que es maravillosa. Es una torta de chilaquiles con cochinita, cebolla morada. Oh, qué rico. Y la hamburguesa es de cochinita con lechuga y jitomate, que también es muy buena. ¿Puedo dar un beso a los cochinitos? Voy así. Puede comer cochinita y no comer cochinita. La cosa es aquí la salsa y el reto que me está haciendo aquí mi amiga. ¡Ay, chile habanero, allá voy! Chicos, hasta aquí hoy el día de la cochinita. Así que nos vemos en la siguiente cápsula. Volvemos a la conexión con el foro. ¡Adiós! ¡Ah! ¡Agua! ¡Ay! Solo de verlo ya me están dando. Otra vez te acordás. Porque aparte el habanero, que es, claro, cuando la primera vez que lo masticas no pica tanto, pero conforme va pasando el tiempo, oye, pero pues sube. Sí, no fui notando. Se te estaba. Me estuve emocionando ahí, sí, estuve llorando. Oye, me encantó la niña como te dice, ajá. Es que la cochinita lo que. Oye, no manches. ¿Y al otro día qué tal? ¿No tuviste problemas? Algún día. Sí, luego te lo cuento al ratito. ¿Te encontraron pescado? Sí. Pero oye, de playero, güey. Oye, qué malos son. Vamos a pedir ahora. Bueno, esa es pura envidia, mi hermano, porque tú tienes cuadritos.